programa de hoy visitamos Sei Calzados. La producción de cuero en nuestro país se ha posicionado entre las mejores de la región gracias a la calidad y cantidad del producto. La alta productividad ganadera ha hecho posible esta conquista del sector, tanto así que ha propiciado el interés de prestigiosas marcas que trabajan el cuero a nivel mundial. Tal es así que las empresas que se dedican a la producción de calzados en este país están de parabienes, ya que gracias a que poseemos buena materia prima, lograron promover sus habilidades y calidad en sus productos. Una inyección de fuerza en la producción local. Esta firma tiene en realidad aproximadamente unos 50 años. En el Paraguay estamos con a punto de cumplir 25 años, que va a ser en el año 2019. Y bueno, esta empresa en el Paraguay realmente surgió de la siguiente manera. Como papá y mis tíos tenían los negocios en Argentina, entonces la idea principal o el objetivo principal de la avenida al Paraguay era producir calzados en el Paraguay para poder exportarlos a la Argentina. Bueno, se hicieron las primeras pruebas de los zapatos y por una causa, o sea, involuntaria, una vez nos pidieron hacer calzados para una fiesta. Una fiesta de un 15 años o un casamiento, no recuerdo bien. Y papá, bueno, accedió a hacerle a todos los familiares de los conocidos que le pidieron el favor para poder hacer los zapatos. Lo que sí, que los zapatos gustaron tanto en esa fiesta que de ahí comenzamos a vender acá en fábrica. Esto no tenía venta al público, no tenía, era solamente un taller de producción mucho más pequeño de lo que se ve ahora, ¿no? Y bueno, así comenzamos a vender bajo pedido. Y de a poco ya empezamos a recibir visitas de grandes tiendas del Paraguay, ¿verdad? Tiendas muy reconocidas, que comenzaron a hacernos pedidos grandes. Entonces ahí preparamos toda la infraestructura como para poder producir para el Paraguay. Desde ese momento no tuvimos más la oportunidad, porque nos vimos abarrotados de trabajo, de poder hacer una producción para exportar. Ya con el mercado interno, ya prácticamente teníamos todo el trabajo ocupado. Entonces, bueno, empezamos a abrir tiendas. Nuestra primera tienda fue en el shopping Asunción Supercentro. Después pasamos a lo que fue Galería Palma. Después de ahí al Mariscal López fue la segunda, o la tercera. Shopping del Sol, Multiplaza. Tenemos un negocio acá en el centro de la ciudad de San Lorenzo. Tenemos en el Shopping San Lorenzo, en el Shopping Mariano. Estamos presentes en casi todos los shoppings de lo que sería el área de Asunción y Gran Asunción. Se abrió primero la fábrica. Este fue un showroom. Y como todo negocio, nosotros ya teníamos experiencia en Argentina, entonces es como que teníamos más o menos tiendas también ahí, y acá era como empezar otra vez de cero. Entonces uno se tenía que dar a conocer. En principio llevamos nuestras muestras a las mejores tiendas en ese entonces del país, como decirte Waldrin, Martel, Nueva Americana, Unicentro. Entonces llevábamos las muestras a esas tiendas para ver si nos aceptaban. Y bueno, gracias a Dios nos aceptaron de una, entonces íbamos, llevábamos la mercadería. Fue desde cero empezar eso, fue como que uno estaba acostumbrado, ¿no?, a tener sus tiendas, y ahí es empezar a dar a conocer, otra vez a remarla, ir nosotros mismos, o sea, bueno, y empezó así. Se abrió en todas las tiendas, vendíamos para ellos, nos dimos cuenta que no, nos iba muy bien, entonces abrimos una primera tienda en Asunción Supercentro, después en Paraguay empezaron a abrirse los shopping y nos invitaron, en el shopping Mariscal López nos invitaron a que formemos parte de ellos. Abrimos ahí,
Ese fue la segunda tienda que fue boom, genial. El tercer local fue en Galería Palma. Después abrimos otro local en Multiplaza, en el Shopping del Sol, Shopping Mariano, San Lorenzo Shopping. Abrimos nuestro propio outlet que está acá en Fernando de la Mora. Vendemos ahí todo lo que sea de temporadas pasadas a un buen precio, todo con ofertas. Y abrimos otra tienda en San Lorenzo, una pequeña tienda que es para la gente de ahí, que también es como que tenemos mucho vínculo con el centro de San Lorenzo, porque mucha gente de ahí nos conoce. Entonces tenemos una tienda más ahí. Y a la vez tenemos una red de revendedores mayoristas que son aproximadamente entre 100 a 120 compradores que vienen acá, compran los productos y van, los revenden a cuotas a otras personas que quieran el producto, ¿verdad? De hecho, en todas las tiendas tenemos vendedores que trabajan y más o menos alrededor de 18, 20 vendedores que, bueno, tienen sus familias y es increíble porque podemos ayudar a mucha gente y ellos también nos ayudan a nosotros, ¿no? Porque si ellos tienen ganas de, le ponen pasión, ganas de vender, nos beneficia a nosotros y a toda la gente que trabaja acá en la empresa, en la fábrica, a todos los profesionales que trabajan, como los cortadores, armadores, todos tienen familia. Entonces todos dependemos de los vendedores, por eso siempre digo que ellos son lo más importante de la empresa, porque es el contacto con el cliente. Ellos tienen que transmitir y vender lo que nosotros tanto estamos acá luchando, ¿no? Abrimos nuestras tiendas en Encarnación, una tienda, y en Ciudad del Este, hace unos años atrás. Por el hecho de no poderlas controlar, las tuvimos que cerrar. Hoy en día tenemos ganas de expandirnos y, por supuesto, la tierra, el lugar donde nació mi papá, ¿no?, que es Villarrica, también tenemos ganas de abrir ahí una tienda. Más que nada porque él nació ahí, ¿verdad? Y la gente, la mayoría sabe que él es de oriundo de esa ciudad. Pero bueno, estamos en eso, estamos trabajando para seguirnos expandiendo. El tema de la Avenida Paraguay, de la firma, se da por varias. La principal era ver la posibilidad de fabricar en el Paraguay para poder exportar a la Argentina y venderlos en nuestras tiendas en Argentina. Como nosotros siempre vacaciones de invierno, desde chico, desde que tengo uso de razón, el Paraguay siempre fue un lugar donde nosotros veníamos a vacacionar en el invierno. Religiosamente, todos los años, en invierno, era el Paraguay. La pasábamos muy bien acá. Sí, es una historia muy linda, porque obviamente primero se hace la fábrica, ¿verdad? Y entonces, como que uno llega de otro país, entonces en principio se las arregla como puede. Entonces mi papá decidió abrir, ya diseñar esta parte que iba a ser para la parte de venta al público. Y mientras tanto, en los comienzos, cuando se hizo una pared acá y nosotros dormíamos acá al lado, con el baño, todas las comodidades, pero al lado del showroom, digamos, en un principio. Después, cuando se fue expandiendo todo, ya adquirimos nuestras casas y bueno, los recuerdos de toda mi vida siempre están en una fábrica, así que es muy lindo contar eso. Y veíamos las tiendas de calzado que había y papá, mis tíos, porque siempre viajaban en familia también, aparte de trabajar en familia, viajaban en familia, vacacionaban en familia. Lo seguimos haciendo nosotros mismos también. Entonces siempre fue un lugar que a ellos, más que nada por ser paraguayos, también tenían ese tema del arraigo, algún día volver al Paraguay, por más que se criaron en Argentina.
Y también teníamos la insistencia de nuestro querido abuelo, que él sí vive acá en el Paraguay, y él siempre insistía con que vengamos a abrir una empresa en el Paraguay, que nos iba a ir muy bien. Entonces se fueron dando las cosas. En uno de los viajes de vacaciones se compraron los terrenos. En otro viaje se empezaron a ver el tema de la construcción del depósito para poder hacer la fábrica. Y así de a poquito, bueno, se construyó el galpón, este que estamos acá en fábrica. Se trajeron algunas máquinas y ahí estaba la duda de mi papá y mis tíos. ¿Quién era el que iba a venir al Paraguay? ¿Tu familia o la mía? Decía papá. Y como nosotros tenemos realmente más parientes de parte de mamá, entonces se optó porque nosotros vengamos al Paraguay. Y vinimos todos. Papá vino un año antes, contrató a los operarios, enseñó lo que él sabía, y al año siguiente nos trajo a todos. Yo tenía 17, Lili tenía 18 o 19, Natalia 16 o... no, 14 años, mi hermana 14 años, y el menor de todos tenía 6 años. Cada un año, dos años, se abrió una tienda. Fue algo increíble porque era más trabajo, mayor demanda de nuestro producto. A su vez también la empresa se hacía conocida por gente famosa, que ese fue nuestro, te hablo de la parte de publicidad, ¿no? Estábamos en la tele con las personas más importantes del medio, ¿no? Desde periodistas, modelos, gente, cantantes. Entonces eso hizo que cada año creciéramos un poco más y que la gente nos elija, ¿no? Que era nuestro producto. El tema de Sei Calzados Argentina y Sei Calzados Paraguay siempre tienen permanentemente los lazos bien unidos. Ellos nos ayudan mucho con lo que es también tendencias, materia prima, nos van ayudando mucho también en lo que se va viendo en la Argentina. Entonces estamos en constante ayuda para el desarrollo de lo que son las colecciones. Si bien la línea que se utiliza allá, los calzados de allá son para un público exclusivo, ellos hacen calzado para señora. Nosotros acá hacemos un calzado que es más moda y más todo andar. Entonces, pero siempre estamos bien, en constante relación. En muy buena relación, también veraneamos juntos, vacacionamos juntos con ellos también. Nos juntamos en alguna feria que haya en Europa o en Brasil o en Argentina, nos juntamos en la feria, recorremos los mismos lugares y mantenemos también la relación con los proveedores de Argentina o de Brasil, gracias a ellos también. La gente sabe lo que consume. Nuestro producto es un producto más bien urbano, todo lo que se usa el día a día. Una persona, botas, por ejemplo, ahora tenemos botas, es lo que una persona va a usar todo el día para salir también. Son zapatos que vos tenés que usar de seguido, ¿verdad? Entonces ahí uno ve la durabilidad del calzado. Y nada, vendemos súper bien, así que no tenemos problemas. Siempre tratamos de mantener nuestro nivel de calidad y de moda, que es lo que la gente también le gusta. Hoy en día es moda. Hoy en día la parte, o sea, todo lo que es internet, uno ya se informa. Entonces, lo que se usa en otro lado del mundo, también lo podés tener acá en Paraguay con nuestra marca, ¿no? Te voy a explicar así. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a comenzar una colección, nosotros viajamos. Viajamos a Europa. Viajamos a Nueva York. Venimos acá a Paraguay y después esperamos las ferias de proveedores de materia prima de Argentina o de Brasil para ver qué es lo que ellos hicieron de lo que nos gustó, ¿viste? Ahí comenzaría todo lo que es el diseño. Ahí vemos los colores de los cueros, los materiales que se van a usar, los tacos, las hebillas, las hormas, la forma de los zapatos.
es lo que investigamos cuando vamos a las ferias de Buenos Aires o de Brasil, ¿no? Después de ahí, pedimos todo lo que es las muestras para poder hacer nuestra colección y bueno, comenzamos a hacer el desarrollo de lo que vamos a hacer, ya sea en otoño, invierno o primavera, verano. La materia prima nuestra generalmente, en lo que se refiere a cueros, trabajamos con todos productos nacionales y productos importados también, en menor cantidad. Sería aproximadamente un 70% de productos nacionales y 30% de productos importados. En lo que refiere a cueros, telas, etcétera, ¿verdad? Algunos productos que no se hacen en el país, sí o sí tenemos que recurrir al extranjero, que generalmente lo hacemos de Italia, Brasil y Argentina. Bueno, en el tema de los diseños, nosotros tenemos una clientela formada que está acostumbrado a un estilo casual, más de calle. No es un zapato muy para fiestas o muy, muy chuchi, como se diría acá en el Paraguay, ¿no? Pero el cliente nuestro está acostumbrado a un zapato de ruta, es del día a día. Entonces tratamos de enfocarnos, si bien vemos muchas cosas que nos gustan en el extranjero, tratamos de enfocarnos a lo que el paraguayo le gusta. Entonces de ahí partimos. Lo que más nos gustó tratamos de adecuarlo acá. De ahí nos encargamos de estilizar el producto para que pueda ser utilizado en nuestro país. Cultura que nació en las calles, pero que tiene una base donde podés cobijarte y ser parte de ella. Esta base llegó a las pantallas de Paraguay TV HD los domingos a las 23 horas. La base Hip Hop. Experiencia, tanto experiencia en ventas, experiencia en el producto, la calidad, o sea, la idea era volverlo a montar, o sea, hacer el trabajo de hormiga otra vez de cero. Es como que cerraste tu empresa y abrís otra. Y bueno, yo creo que mi papá es un gran visionario porque él siempre que venía de vacaciones acá, que siempre quería venir, decía... Va a funcionar, ¿verdad? Y bueno, acá está la vista de todo, ¿no? De todo el país que funcionó, que tuvo suerte. Más que nada, él sentía que acá podía hacer cosas más grandes, que veía que el país necesitaba de sus productos. Es como que él me cuenta siempre que, no sé, se sentó en una plaza en el centro y justo se puso a observar, hizo un estudio de mercado a su manera, y se puso a observar un local, una tienda de calzados. Se sentó ahí, estuvo horas mirando que vendía. Viste que entraba, salía clientes, estuvo ahí controlando cuántos zapatos se vendieron. Vio la vidriera y dijo, mis zapatos son mejores que esto. Yo acá si vengo, la voy a romper, ¿entendés? Y bueno, enamorado de su país, porque nosotros veníamos siempre de vacaciones, todos enamorados, veníamos siempre de vacaciones junto a la casa de mis abuelos. Entonces, siempre queríamos venir de vacaciones, era otra cosa, era como venir a la naturaleza, era, no sé, más sentimiento, y allá es como que es un poco más frío todo, ¿no? Y bueno, yo creo que
el estar enamorado de su país y después el ver la oportunidad. Vio la oportunidad, dijo, acá me va a ir mejor que allá, que también Argentina tenía, en ese entonces ya tenía algunos problemitas. Entonces, creo que así empezó su sueño, que hoy ya que lo hizo realidad en vida y nosotros lo estamos continuando. Esta fábrica está preparada para hacer aproximadamente de 2.000 a 3.000 pares por día. Pero en la actualidad, debido a la invasión de productos brasileros, chinos, que nosotros los zapateros los llamamos de competencia desleal, ¿verdad? Porque no se le están cargando los impuestos correspondientes a los productos que vienen del extranjero. Entonces eso nos afecta muchísimo como productores. Nuestro mayor problema y competencia es la competencia desleal, ¿no? Que vienen productos importados a un costo pero bajísimo, o sea que vos decís, por este dinero, nosotros trabajamos, hacemos el costo, hay que pagar los materiales, pagar a los empleados, a la venta, facturación, todo lo que va incluido en el costo de un zapato, y no se puede competir, porque el precio es increíble y ellos entran y no les cobran casi impuestos. Entonces, ese es uno de nuestros grandes mayores problemas que tenemos, ¿no? Es un zapato de mala calidad a un precio que no, increíble, que no se puede competir. Yo sé que los gremios del calzado nacional están en constante lucha contra esos flagelos, ¿verdad? Que serían la importación con impuestos irrisorios y el contrabando de calzados que vienen ilegalmente. También hemos tenido una lucha fuerte con los zapatos usados que vinieron de otros países, ya sea de Brasil o de China. Han llegado, hemos visto en los mercados o en los lugares, calzados utilizados para la venta del paraguayo. Un zapato utilizado no cumple con las exigencias higiénicas que debería tener. No es lo mismo un calzado nuevo que un calzado usado, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, hay una cámara de calzados que es donde la gente trabaja y pide, ¿no? Pedimos que el gobierno nos apoye, que cobre impuestos un poco más alto a los importadores, ¿no? Que vienen de China, mayormente de China, también de Brasil. Y actualmente estamos produciendo entre 350 a 400 pares día, lo que es invierno. En la temporada de primavera-verano, como el zapato es más fácil de hacer, entonces ahí podemos llegar hasta unos 800 pares día. Solamente para abastecer nuestras tiendas comerciales y la red de revendedores mayoristas. Es una lucha de hace muchos años y todavía no se logra, ¿cómo se llama? Parar eso. Es más, cada vez entran más calzados. Y lo que nos ayuda a nosotros es que nuestro producto, la gente conoce nuestro producto. Entonces, por ahí viene la misma moda. Una empresa, no sé, unos calzados chinos encontrás y son muy parecidos a los nuestros, pero la calidad es increíble, o sea, totalmente diferente. Entonces, ahí es donde nosotros ganamos. Pero se ha luchado contra eso y gracias a Dios creo que se consiguieron resultados, porque hoy en día no hemos visto más. Ahora estamos en la lucha de frenar un poco o de poner un impuesto adecuado a los calzados que vienen del extranjero. Porque realmente es una competencia muy, muy grande, lo que hace que el sector calzadista esté disminuyendo y poco a poco muriendo. Y hoy en día todo el país conoce nuestro producto, entonces estamos orgullosos. Creo que nuestra mejor publicidad
y nuestra venta es gracias a nuestro producto. O sea, por más de que abramos tiendas, que algún famoso tenga nuestro producto, nuestra mayor publicidad es nuestro producto. La calidad, el zapato, la durabilidad, el boca en boca. Tenemos servicio de garantía, o sea, acá está la fábrica. Vos venís y acá se te arregla el zapato. Comprás un zapato chino y tenés que tirarlo a la basura. Vamos a darle lucha a estos fenómenos y bueno, vamos a competirle con la calidad del producto. No es lo mismo comprar un zapato económico, chino o brasilero, que un calzado hecho en el Paraguay. La diferencia es muy, muy amplia en lo que es calidad. Y es más, Seis Calzado, por ejemplo, actualmente está para competir con cualquier tipo de producto que venga del extranjero con las mejores marcas. Queremos abrir una fábrica más, abrir más tiendas. Hay una próxima tienda que se va a abrir en San Lorenzo, 15 de agosto, en una esquina que va a ser imponente, así que espero que todos vayan a conocerlo. Y abrir tiendas y expandirnos, porque mucha gente de todo el país quiere una tienda de Sei en su ciudad. Entonces, nuestro sueño es abrir en Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica. Esos son nuestros sueños. Estamos con un proyecto de abarcar los mercados, primeramente el Mercosur, Bolivia, Chile y Argentina. Porque Argentina estamos teniendo mucha demanda de calzados vía redes sociales. Y estamos comenzando a hacer la venta a través de nuestras páginas al extranjero. Entonces estamos teniendo mucha demanda de productos en la Argentina, en la región norte y litoral, ya sea Formosa, Corrientes, Entre Ríos. Estamos con muchos clientes, entonces estamos viendo la posibilidad de poder exportar a la Argentina nuevamente.